Esta semana en Fast News te contamos un poco sobre el presidente Donald Trump y que no puede bloquear a usuarios en Twitter. También te contamos que Rusia amenaza a Apple con bloquear la App Store si no elimina una aplicación. También te contamos que se filtra imagen posible de lo que es la pantalla del Pixel 3. Y también te contamos que cómo luce la pantalla del Galaxy Note 9 contra la del Note 8. Todo esto y más hoy en Fast News. Bueno, efectivamente, el presidente Donald Trump no puede bloquear a los usuarios de Twitter. Eso es lo que al menos nos dice la corte. Un juez del distrito en los Estados Unidos ha llegado a la conclusión de que Donald Trump no puede bloquear a quienes lo sigan en esta red social. En ese caso, bueno, un documento de 75 páginas explica claramente cuáles son los motivos y las razones por las que el presidente Donald Trump no puede bloquear a cada uno de los usuarios que lo siga en este caso la red social de Twitter, bueno, donde limitaría lógicamente la libertad de expresión. Y bueno, es por eso que nadie puede hacer absolutamente nada, o bueno, en este caso el señor presidente Donald Trump de los Estados Unidos no puede en este caso bloquear a ningún usuario. Y bueno, efectivamente Rusia amenaza a Apple con bloquear la App Store si no elimina una aplicación. En este caso, bueno, el organismo regulador de telecomunicaciones en Rusia solicitó a Apple que elimine Telegram de la App Store si no quiere que su tienda de aplicaciones sea bloqueada del país. Efectivamente, el problema entre lo que es el gobierno ruso y Telegram no termina ni después, bueno, de que Roskomnadzor, en este caso, que es el organismo regulador de telecomunicaciones en Rusia, ordenó que se bloqueara dicha aplicación. Según lo descrito en la carta, el organismo pide que Apple informe, en este caso, a la menor de edad posible las acciones que emprenderá la empresa conforme a lo exigido. Sin embargo, la compañía no ha emitido ningún comentario al respecto. Apple es una de las empresas que, bueno, constantemente proclama a favor de la libertad de los usuarios. Sin embargo, la empresa debe cumplir con lo requerido o, bueno, el país bloqueará dicha aplicación. Y bueno, efectivamente se filtra la imagen de la posible pantalla efectivamente del Pixel 3 con notch. Efectivamente, estaremos viendo que lo que es el XL, la versión XL, contaría con el notch. Una opción bastante interesante, se ve muy muy bonito el dispositivo. Sin embargo, sí que los bordes, o bueno, ese concepto de Infinity, en este caso de que no tenga bordes, no, Google no lo ha entendido, no lo ha comprendido muy bien. Sin embargo, bueno, sabemos que es un dispositivo que está bastante bonito, al menos con el diseño que podemos ver actualmente de la pantalla. Y bueno, efectivamente, la pantalla del Galaxy Note 9 luce de esta manera contra la del Note 8. Básicamente igual, mínimos bordes eliminados. Sin embargo, podremos determinar que es casi el mismo dispositivo, no hay gran diferencia en cuanto a la disminución, en este caso, de los bordes, para que sea efectivamente el concepto de una pantalla Infinity. Pero bueno, para la mayoría de los usuarios sí que viene bastante bien, estas personas que están o que les gusta estar a la vanguardia de la tecnología. Y bueno, IBM tiene una patente para controlar los semáforos. Y bueno, vaya que es un problema de las grandes ciudades, es efectivamente lo que es el tráfico. Y bueno, según esta patente de IBM, podrían lograr solucionar este problema, todo lógicamente, en conjunto con asociaciones donde se calcularía lo que es el flujo de tráfico, ¿no?, en cada zona. En este caso, para determinar dónde el tiempo específico de cada uno de los semáforos, para en este caso beneficiar a lo que son todos los usuarios, ¿no?, que tengan un vehículo. Por lo tanto, sí que viene bastante bien esta nueva patente, que bueno, sí, lógicamente se pondría en marcha principalmente en lo que son versiones beta en algunos estados, en los Estados Unidos. Y bueno, paulatinamente, si se funciona, se iría incorporando en más países. Y bueno, efectivamente arrestan a los hackers que eliminaron Despacito de YouTube. Fueron dos jóvenes franceses de 18 años, los cuales han sido arrestados por ser presuntamente los responsables del hackeo a varias cuentas de Bebo en YouTube, donde eliminaron el video más visto de la plataforma y cambiaron el nombre y miniaturas de otros videos. Estos jóvenes fueron identificados como Nassim B y, bueno, Gabriel Cap, los cuales, bueno, son conocidos por los apodos como Prosox y Kuroish, un nombre, pues bueno, nombres bastante raros. Sin embargo, aparentemente ya fueron en este caso descubiertos
y arrestados. Y bueno, ya estaremos viendo más adelante qué es lo que pasa con estos chicos, que bueno, valdría la pena contratarlos, ya sea por parte de Google o por cualquier otra compañía, porque realmente si pudieron hackear esas plataformas con supuestamente muchísima seguridad, bueno, realmente sí que valdría la pena conservar este tipo de usuarios, ¿no? Y bueno, esto fue todo por el video. Ya sabes que si te gustó, por favor no olvides regalarme tu like. Nos vemos en el próximo video de Fast News con más noticias contadas en el menor tiempo posible. Nos vemos. Hasta la próxima. No olvides activar las notificaciones para estar al tanto del contenido que se sube a Tecnotutos TV. Oh, oh.